Este fútbol es amor al arte. Este es el auténtico fútbol, no el de primera división. A ver, ¿cuántas camisetas? Uno, dos, tres. Este es el que había que proteger. Yo pienso que está también con los de abajo. Ayer por la mañana, a las 8 de la mañana, estaba limpiando los vestuarios. Otros se encargan de la barra, otros se encargan de marcar el campo y demás. Cada uno tiene su función y todo gratuito, por supuesto. Es una mezcla de todo, pero sobre todo es pasión y todos los que estamos aquí estás porque te gusta, porque aquí no te ata nada. Esto es como muy artesanal. Es como todo el fútbol de profesionales. Es como si fuera una mega factoría y esto es un taller artesanal. O sea, la comparación es esa, más o menos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros ya te digo, nos tenemos que lavar las camisetas, pintarnos las rayas. Es otro mundo. El 11 titular va a ser el siguiente: 10, dorsal 17, Mati, 2, Musa, 3, Javier, 4, Ponte, 5, Dani. 6, Carlos, 7, Cisel, 8, Chibri, 9, Tito, José Miguel. Cuando tienes un concepto de fútbol que no es ganar a cualquier precio, sino que es disfrutar del fútbol, pues haces cosas como esto. No hay nada profesional. Voluntad, ganas y sobre todo aprendizaje. A la gente pues, nos cuesta dinero venir hasta aquí cada fin de semana, desplazarnos a Huesca, que es hora y pico. En pleno invierno llegas aquí a las 11:30 de la noche con unas temperaturas. Todo eso, si no fuera gracias a la pasión, a la amistad y al querer hacerlo, no existiría. Y solo por el equipo, por mantener esto y sacarlo adelante, pero porque esta gente te viene. Porque en invierno, en diciembre, con un frío que te muere, los tienes ahí también. ¡Luis, el 2-1! ¡Más! ¡Vale! Yo bajo aquí y me encuentro como si estuviera en la habitación de mi casa. Aquí el valor es, yo siempre se lo inculco a los jugadores, que es sacrificio, esfuerzo y compromiso con lo que estás haciendo. Porque lo haces por amor y por pasión. Y no cobras nada, y eso pues la gente ve el fútbol de la tele y es lo que lleva, pero si estuviera, ¿no?, gente que ha pisado esto y sabe de qué va, pues sabe que el esfuerzo que haces es grande y bueno, que a veces el beneficio o lo que recibes es poco, ¿no? Pero bueno, la satisfacción personal es lo que cuenta y eso se lo lleva cada uno. ¡Sigue! ¿Quién ayuda? Esa es la que venimos. ¡Bien, Manuel! ¡Bien! Esto se construye a base de sacrificio y de estar aquí, una piña de amigos que al final de cuentas es lo que llevas a hacer un grupo, disfrutar del grupo, tanto dentro y fuera del campo, que es lo que te llevas de este deporte. Ganar te gusta a todo el mundo, pero sobre todo lo que te gusta es que el equipo siga existiendo, que cada domingo sepan que estamos compitiendo. Y entras ahora al vestuario y lo que hay ahí es un grupo de amigos. Y es la filosofía que vendemos siempre, que nosotros no somos esa élite del fútbol que no nos toca para nada. O sea, tenemos que ser un grupo de amigos que cada domingo nos juntemos, disfrutemos de jugar a fútbol. Es que ese es el objetivo, disfrutar. Salimos un poco, mire. Vale, tira, vale, venga, ya que intentó. Venga, volve. Los ojos medio cerrados tiene el aire.
somos un club muy humilde, muy sencillo, pero intentamos ser grande en el aspecto humano, ¿no? Intentamos pagar a la gente con cariño, con detalles, con meriendas, con cenas, con bocadillos, con lotería de Navidad, todas esas cosillas que yo creo que también esta es una buena labor, no solamente deporte, sino también integración y sobre todo en el medio rural, ¿no? En las grandes ciudades pues hay muchas más posibilidades y entonces aquí el fútbol modesto contribuye sobre todo a que la gente se pase un rato muy agradable, contribuye también a que los jóvenes del polo vean en el equipo de los jugadores más mayores, vean un espejo donde fijarse para algún día ellos sientan también esa pasión de defender los colores del equipo, de su pueblo, que creo que es muy bonito, eso de defender los colores de tu equipo, de tu pueblo, es una forma también de identificarte en tus raíces, ¿no? En tu pueblo, que creo que es algo grande y muy bonito. Está muy bien fijarse en el fútbol por final en la tele, pero la raíz está aquí, en el fútbol modesto. Hay muchas cosas que nos unen, pueblos muy pequeños. Esto es un momento para poder juntarte, para poder soltar un poco todo lo tuyo, poder venir aquí y disfrutar. Y disfrutar además del paso de las generaciones, porque lo más bonito es que ves ahora chavales de 18 años, pero ahí arriba veo gente que se dejó el sudor y se entregó por este equipo aquí abajo. Y claro, están ahí arriba porque saben lo que significa estar aquí y escuchar a la gente arriba empujando. Cuando llegas aquí, pues entiendes por qué hacer las cosas, ¿no? Y es, ya te he dicho, que es sobre todo una cosa de orgullo de territorio y de sentimiento que es lo más importante. Fin de semana tras fin de semana vivo esto y os aseguro que cuando el lunes vuelves a trabajar con la sensación de lo que te hacen llegar de ahí arriba, lo que te hacen llegar los jugadores, es, bueno, te da mucha vida, ¿eh? Pero mucha. Que el resultado no sale bueno, da igual, ahí arriba tiene que seguir existiendo la amistad y la alegría de que cada domingo pues estos colores vuelvan al campo de fútbol, ¿no? Que es lo grande. Pero para mí la realidad es lo que te digo, si solo me importa ver 90 minutos y ver quién mete más goles, pues me puede dar igual, puedo ver cualquier partido. Pero si quiero vivir algo más, que es venir aquí una hora antes de que empiece el partido, irme dos horas después y haber vivido un momento de comunión con mucha gente, pues yo me quedaré con esto.